Muchas gracias por estar con nosotros eh, en, en una nueva edición de Hablemos. Eh, como solemos decir, siempre tratamos de traer la información de lo que ustedes nos están preguntando eh, mucho, de muchas formas, a través de las redes sociales, a través de, telé de teléfono, de emails, etc. ¿no? Y una de las preguntas que más se está oca ocasionando eh, en estas últimas semanas ha sido todo lo relacionado con, el, con los seguros médicos y todo esto porque está abierto de nuevo el plazo de, de, para enrolarse en, con seguros médicos. Para eso hemos invitado a estar con nosotros hoy a Sebastián de Freitas, ya es súper conocido de todos, pero para nosotros es, es una, un placer tenerlo porque nos da la información muy clara, muy concreta. Eh, gracias Sebastián por estar con nosotros hoy aquí. Él, para que todos lo sepan, bueno, están, lo están viendo en pantalla también, pero representa a Select Health. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo está este, este año la, todo el tema de, de enrolarse para seguros médicos y todo eso? Bueno, Juan, como bien dijiste, el periodo de inscripción anual para planes individuales empezó el primero de noviembre y, como siempre, aquí en Utah se extiende hasta el 15 de enero. Entonces, todas las personas que no tengan un plan de salud a través de su empleo tienen la oportunidad de inscribirse en un plan individual y tomar la decisión, quizás, si el plan que tienen en el 2023 es el mismo que quieren para el 2024 si quizás eh, no tenían a sus niños o su esposa esposo inscritos en el plan la posibilidad de agregarlos uh -huh. si ahora quizás uno de sus hijos tiene su propio plan de salud en un empleo quitarlo del plan eh, familiar claro, claro. y si no tenían un plan de salud anteriormente y tuvieron quizás alguna situación de salud inesperada en el 2023 que nos alertó tengo que tener un plan médico para el año que viene porque este año me tocó pagar de mi bolsillo todos los gastos claro. o quizás planean tener un niño o Sí, un dolor bien. que se está incrementando y el médico nos dice, esa hernia que tienes, te la quiero eh, operar eh, el año que viene, va a hacerte un tratamiento y uh -huh. va a costar tanto dinero, tomar la decisión de obtener un plan de salud para el 20 2024. ¿Y cómo está el mercado? ¿Cómo está el mercado de salud? ¿Está, ¿Hay más ventajas, menos? ¿Cómo está un poco? Cuéntanos. Bueno, sabes que de hecho, eh, desde que empezó la ley de salud asequible que las personas conocen como Obamacare en el 2010, eh, el mercado eh, ha mejorado muchísimo porque muchas personas felizmente han logrado entrar y como sabemos, el principio de los seguros médicos es que cuanto más personas participen en uh -huh. el plan, el precio baja para todos. Entonces, claro. expandir acceso nos beneficia a todos, ya sea que tengamos el seguro de salud en un empleo, de forma individual, a través del Medicare, a través de un programa, un programa del gobierno para familias de bajos ingresos. Cuanto más personas tengan cobertura, y vamos a hablar de un, un par de buenas noticias en este frente, eh, nos sirve a todos, el precio baja. Este año hay muchísimas opciones de planes, compañías muy buenas. Select Health es una de las compañías disponibles, pero hay otras compañías excelentes. Pero nosotros tenemos un par de características que creemos que nos diferencian bastante en el mercado. Una es nuestra eh, afiliación a Intermountain Health. Select claro. Health es parte del grupo de Intermountain Health, anteriormente como, conocido como IHC o Intermountain Healthcare. O sea que todos los hospitales y clínicas de Intermountain son parte de Select Health. El uh -huh. precio de los servicios en Intermountain. Siempre va a ser más bajo cuando uno tiene un plan Select Health. Ese claro, es uno de los puntos. Claro. Otro es que la gente nos pedía eh, simplificar los planes. Entonces, nuestra campaña este año, y la van a haber visto en televisión y en radio, es Seguro Simplificado. Queremos hacer esto más fácil. Y una de las uh -huh. maneras es ofrecerle a las personas planes tradicionales, como son planes de deducible alto, deducible bajo, para a partir de 2024 ofrecer un plan nuevo con cero deducible. Cero deducible. Planes en los que las personas pagan un copago, un copay, a la hora de ir al doctor, a la hora de internarse, a la hora de recibir servicios en, en el hospital ambulatorios, pero no tener que pagar un deducible. Así que a, que a la gente que le guste el tema de no pagar un deducible, vean que con Select House hay un plan nuevo con cero deducible a partir del primero de enero. Ok, wow, eso es bueno porque. Veo que muchas personas se quejan de que a lo mejor, pues sí, han ido al doctor o, y, o le han tenido que mandar a especialistas o algo así, pero luego lo que ha ocurrido es que reciben una factura porque, como todavía no han agotado el deducible, pues el seguro dice: Una vez que ya agote el deducible, entonces sí. Cubrimos todos los gastos. Exactamente. El deducible sabemos que es una cantidad fija anual que a la persona le toca pagar hasta que lleguen a ese monto y a partir de ahí el plan empieza a pagar los servicios a dif diferentes porcentajes. Pero los planes que no tienen deducible, desde el día número uno, lo que nos dicen es si va al doctor, usted paga un copay fijo. Si Ajá. va al hospital, hasta el tercer día de internación va a pagar un copay diario de hospital. Si va a hacerse una cirugía ambulatoria en el consultorio del doctor, va a pagar un copay de tanto. Si va a la sala de emergencia, un copay de tanto. Y esos son gastos eh, eh, predecibles, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, claro. sé que pago esto y ya no pago más por ese. Esa, no eh, me viene el susto después. Exactamente. Uh -huh, Uno claro. desde el primer día sabe, sabe el costo. Lo otro es que, como siempre, Select Health ofrece a través de Intermountain todas las consultas virtuales, Juan, con un copago de cero. Eh, ver a un doctor o a un especialista, incluyendo salud emocional, eh, con una consulta virtual eh, de Select Health a través de Intermountain, tiene cero de copago, o sea que uno puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Y hoy por hoy un médico puede a través de una consulta eh, virtual de telemedicina, con la cámara del teléfono, ¿Sí? hasta prescribirnos una receta y preguntarnos, uh -huh. ¿cuál es la farmacia que le queda a usted cerca? Bueno, dada la consulta virtual uh -huh. que estamos teniendo, la uh -huh. receta ya la envié, vaya a recogerla de aquí a una hora uh -huh. y uno no tiene ni siquiera que... Ir al médico. Sabemos que mucha nuestra gente, nuestra comunidad, le gusta eh, hasta, bueno, me tengo que vestir, que voy al médico, ¿no? Vestirme bueno, con una chaqueta sí, un y un poquito más. Uno está en la casa en pijamas, ¿verdad? Eh, cocinando con los niños o, o las personas sí. mayores que no quieren salir con el frío y hacen su consulta virtual y es gratis. Es gratis y además la comodidad, porque muchas veces nada más meterte en el tráfico ya, ya es un. A lo mejor una complicación, ¿no? O pues esperar para, una hora para... en, el, en, la, en la sala de espera del consultorio, ¿verdad? Hasta que uno lo atienda, la consulta virtual. Si dice que es a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana te aparece conectas. El y, 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 y quiera que no, antes a lo mejor eso era más complicado, pero ahora hoy en día todo el mundo está acostumbrado ya a utilizar dispositivos móviles para, para, para hacer muchas cosas, pues ¿por qué no? para algo que no sea demasiado complicado para el doctor determinar qué es lo que tiene que prescribir o la cosa y, y si y supongo yo que si es ya algo que es un poquito más pues le dirá mire esto no lo puedo hacer a través <coughs> o vamos a intentar este primer paso y si ve que no hay pues entonces ya haga una cita y ya Exactamente. Le puedo atender directamente. Coordinar exámenes de laboratorio, coordinar una biopsia, uh -huh. pero esa primera consulta que muchas veces, como tú bien decías, son 10, 15 minutos, el doctor entra, nos habla, nos dice próximos pasos, se podría hacer perfectamente de forma virtual ese tipo de consultas, ahora se pueden hacer así y eh, dada la flexibilidad, ¿verdad? Uh -huh que tienen nos permite ofrecerlas sin ningún costo para el miembro. Pues mira, es, es otra ventaja que tenemos. Coméntanos un poco acerca de Medicare, Medicaid, eh, SHIP y todo esto, por favor. Bueno, hay un montón de opciones para inscribirse, como dijimos. Eh, es cuestión de que uno evalúe su situación personal, financiera, uh -huh. de salud, edad, estatus migratorio, para ver qué opción le, le va a convenir más. Claro. Sabemos que el periodo de inscripción anual a planes individuales en el Obamacare... Empezó el 1 de noviembre y se extiende hasta el 15 de enero. O sea, es el momento perfecto para elegir un plan de salud si uno no tiene beneficios médicos a través uh -huh. del empleo. Okay. Número uno. Ajá. El Obamacare es un plan del gobierno federal. Entonces, las personas pueden calificar a un plan en el que el gobierno le ayude a pagar la cuota mensual. Pagar en una función cuota de los ingresos, ¿no? En base a los ingresos, una cuota bajísima. Pero eso es una opción que sabemos que solamente es ofrecida para personas que tienen ciudadanía o residencia pues permanente, sí. número de seguro social. Entonces, mucha de nuestra gente hispana lamentablemente no califica para eso hablando, ¿verdad? de la realidad de nuestra gente. Entonces, Select Health eh, tiene una misión con Intermountain que es ayudar a las personas a vivir la vida lo más saludable posible uh -huh. y esa misión somos fieles a ella y queremos que todo el mundo acceda a Independientemente lo Independientemente si tiene número de seguro social o IT number, ¿no? Exactamente, entonces el Obamacare es para las personas que sí tienen estatus migratorio, residencia, ciudadanía, seguro social, uh -huh. pero Select Health tiene exclusivamente esos mismos planes de salud ofrecidos de forma directa al consumidor, que es específico para la gente que no califica para el Obamacare, okay. ya sea porque son estudiantes internacionales, son abuelitos, abuelitas que no trabajaron a los Estados Unidos, entonces no tienen Medicare, o personas que no tienen estatus ni seguro social. Aún teniendo ITIN number, uh -huh. pero no tienen estatus eh, eh, permanente, pueden afiliarse a un plan de Select Health llamándonos a nuestro teléfono o ir a la página selecthealth.org. Está la opción en español. Inscribirse en un plan igualito a los planes del Obamacare, pero directamente con Select Health. Pagan su cuota mensual claro. y tienen todos los beneficios que acabamos de mencionar. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que te gustaría mencionar hoy? Bueno, el Medicare, que es para las personas de nuevo que tienen residencia o ciudadanía más de 65 años y que trabajaron por lo menos 10 años en los Estados Unidos, uh -huh. está la opción de transformar el Medicare tradicional en un plan Medicare Advantage, que ofrece la parte de hospital y del doctor como el Medicare tradicional, pero le agrega visión, dental, audífonos y Select Health combina todo eso en un plan Medicare Advantage y ofrecemos también un beneficio de 1200 dólares en comestibles compras del supermercado la gente que le gusta ir al Kroger o al Smith sí. van a ver la mesita de Select Health ahora y también eh, todo lo que es eh, por ejemplo ofrecerles un gimnasio gratis ir al gimnasio a hacer ejercicio para los uh -huh. abuelitos y no pagar nada todo eso a través del Medicare Advantage y hay plazo hasta el 7 de diciembre para las personas de Medicare de cambiarse a otro plan incluyendo un plan de Select Health ok ¿Y para, para los niños con el tema de chip y todo eso? Hay buenas noticias, Juan, para el 2024. Sabemos que el Medicaid en Utah está reinscribiendo a todas las personas uh -huh. que son elegibles. Hay que actualizar su información del Medicaid. Pero a partir del 1 de enero hay una excelente noticia que todos nuestros niños que antes no calificaban para Medicaid o Chip por su estatus migratorio, niños sin ciudadanía, sin residencia, a partir del 1 de enero van a poder aplicar a un programa de Chip estatal en el que se le va a ofrecer el mismo plan de Chip que se le ofrece a los niños ciudadanos, uh -huh. a los niños sin papeles. Entonces, Muy a bien. no tener miedo, a inscribir a sus niños, eh, el Estado nos ha garantizado que esta información se va a mantener de forma confidencial, no uh -huh. se conecta con ningún estatus migratorio. Para okay. darle a todos los niños la posibilidad de tener un plan médico, la información va a aparecer en pantalla de cómo eh, inscribirse a partir del 1 de enero en el programa State Chip. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias Sebastián por toda esta información que siempre nos vas actualizando. Eh, a ustedes pues están teniendo la información en pantalla de teléfonos que le pueden atender directamente en español y eh, pues a, están viendo las, las distintas ventajas. Va, va a ser necesario conocer exactamente pues, la situación de cada uno, su situación migratoria, su, sus ingresos, eh, cómo es la familia, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan encontrar la mejor forma. Pero mmm, merece la pena porque, como decía Sebastián, lo más importante es la salud. Con si tenemos la salud por lo menos controlada y, y que nos ayuden a ir mejorando, pues todas las demás cosas son, son factibles. Pero cuando estás enfermo ya se fastidia todo el resto. Pues muchísimas gracias Sebastián por toda esta información, como siempre. Un placer. Eh, les invitamos a ustedes a ver nuestro próximo programa, que vamos a estar hablando lo mismo de seguros, pero a través de los negocios, a través de las de las compañías. Por favor, síganos. Gracias.